pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. El verdadero sentido de las cosas. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guárdense sin mancha del mundo. Carta de Santiago, capítulo 1, verso 27. Vivimos unos tiempos realmente difíciles, no ya para predicar el Evangelio, sino para vivirlo. La moral está completamente corrompida y deformada. Todo es válido, siempre que parezca social. Ni tan siquiera se necesita que parezca bueno. Con social, basta. Pero nada más lejos de lo que verdaderamente puede ser de ayuda para aquellos que vagan en necesidad. Vivimos cada vez más en los tiempos de las formas y cada vez más lejos de la esencia de cada cosa. La Biblia nos habla de viudas y pobres, de huérfanos y presos. ¿Pero buscaremos maridos a las viudas? ¿O excarcelaremos a los presos? ¿Convertiremos a los pobres en ricos? ¿O daremos padres a los huérfanos? El diablo lleva por toda la creación intentando confundirnos, y a fe que ciertamente lo consigue. Él es el gran imitador de todo lo que es de Dios. Por miles y miles de años imitando, ni el amor se ha librado. Ha cambiado la esencia del amor por la apariencia del amor, y ante nuestros ojos hoy podemos ver multitud de actitudes que aparentan amor cuando detrás solamente reside egoísmo, autocomplacencia y todo tipo de acciones en las que el único fin es que quienes las llevan a cabo se sientan bien con ellos mismos y con lo que hacen, y así sus conciencias se vean calmadas y recompensadas. El mensaje de Cristo en referencia a los pobres, viudas, presos, huérfanos, etcétera, poco o nada tiene que ver con eso. El mensaje de Jesucristo nos habla de la verdadera libertad, de las verdaderas riquezas que encontramos en Él, de compartir nuestras vidas con alguien que nunca nos abandonará, porque pertenece a la eternidad y desde ella nos anhela. Ciertamente el visitar a los presos es bueno y necesario, pero para llevarles la esperanza de una nueva vida en Cristo, lo cual traerá libertad a sus vidas, aún dentro de la cárcel. Y a los huérfanos. A los huérfanos les daremos una familia y les dejaremos sin la esperanza y sin el amor que hay en Cristo Jesús. Hagámoslo y vivirán unas vidas huecas y sin sentido. Tendremos que atender su situación procurándoles una familia, pero sin perder la oportunidad de transmitirlos el mensaje de salvación por el cual todos podemos ser adoptados en la familia de Dios. Si aún no conoces a Dios, ¿puedes decirme si en verdad el amor transformó tu corazón? ¿Puedes hablarme del refugio y del consuelo que el perdón trajeron a tu vida? ¿Acaso me hablarás de las riquezas de tu alma o tal vez de la libertad de tu espíritu? Amigo mío, yo desconozco el lugar por el que camina tu corazón, pero recuerda que cuando la tristeza se quiera sentar a compartir contigo su desconsuelo, solamente la presencia de Dios puede ahuyentarla. Ten presente que cuando la soledad quiera abandonarte en el valle de la amargura, solo Cristo querrá seguirte para rescatarte. Recuerda que no hay nadie más pobre, más solo, más triste o más esclavo que aquel que vive preso de su ignorancia de Dios. Démosles un sentido correcto en nuestro corazón y en nuestro entendimiento a todas estas cosas.
comprendamos que atender la necesidad de un huérfano es algo más que darle una familia, que habrá que procurársela. Es darle a conocer la plenitud que habita en el Dios Padre. Que atender la necesidad de las viudas no es una mera visita a una paga o que encuentren un nuevo marido. O que libertar a un preso no es solamente que pueda salir del presidio, ni tampoco que repartir billetes entre los pobres sea la solución para su pobreza. No. El verdadero sentido a todas estas cosas solamente reside en la plenitud de Dios y en conocer a su Hijo Jesucristo, en quien encontramos la verdadera razón por la que la vida merece ser vivida. Así pues, solamente en la plenitud de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, encontraremos la verdadera libertad. En el interior de cada uno de nosotros existe esa soledad en que vive la viuda, el desamparo del huérfano, las miserias del pobre y la cautividad del preso. Que todos nosotros somos cada uno de ellos y que en la medida en que reconocemos nuestra necesidad y nos ponemos en manos de Dios para que eso sea tratado por Él, podremos ser utilizados para alcanzar las necesidades de otros. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.